La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos a la Santa Eucaristía de la cuarta semana de Pascua. Con tu sangre, Señor, has comprado para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Has hecho de ellos una dinastía sacerdotal que sirva a Dios. Aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, el que por nosotros estuvo colgado del madero. Volveré y os llevaré conmigo, dice el Señor, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Le damos la bienvenida al Padre Miguel Villamizar, quien presidirá la Santa Eucaristía. Tomados de la mano con Jesús yo voy, y sigo como oveja que encontró al pastor. Tomados de la mano con Jesús yo voy, ¿a dónde él va? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad, y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, también por nuestros difuntos, especialmente el Padre Steven y el eterno descanso de Pablo Antonio, Amaya, Gómez, y también por la salud mundial. Pedimos por todos los enfermos y por los que asisten a estos hermanos nuestros, especialmente por aquellas personas que piden oración por alguna necesidad o dificultad que se les presentan en su vida ordinaria. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad. Señor nuestro, que nos ha dado la libertad y la salvación por medio de la sangre de tu Hijo, concédenos vivir siempre para ti y en ti encontrar la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Resucitando a Jesús, Dios ha cumplido la promesa que nos hizo. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo continuó su predicación en la sinagoga de Antioquía de Pisidia con estas palabras: hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús, y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte, y sin embargo, le pidieron a Pilato que lo mandara ejecutar, y después de cumplir todo lo que de él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y él, ya resucitado, se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Entre ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestro Padre nos la ha cumplido Dios a nosotros, los hijos, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesucristo es el Rey de las Naciones. Aleluya. Jesucristo es el Rey de las Naciones. Aleluya. El Señor me ha consagrado como Rey de Sion, su ciudad santa. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo: Jesucristo es el Rey de las Naciones. Aleluya. Hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas como jarros. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Jesús.
Jesucristo, es el Rey de las naciones. Aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tu palabra, Señor, es salvación. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor. Estamos en la cuarta semana de Pascua y hoy hemos escuchado en la primera lectura la continuación del discurso de Pablo en Antioquía de Pisidia. Lo que atrae nuestra atención es la luz con lo que este apóstol descubre la acción de Dios y a través de la desobediencia humana. Hemos tenido experiencia de vocaciones o de personas que en temprana edad de su vida han dicho: no quiero nada con el Señor. El caso lo tenemos en Pablo. Pablo perseguía a los cristianos, los mataba, los perseguía para que no llevaran el mensaje del Señor, y a través de las desobediencias humanas hemos descubierto la acción de Dios. Por eso es inmortal aquella frase de los habitantes de Jerusalén y sus autoridades: no reconocieron a Jesús y al condenarlo cumplieron las palabras del profeta. A veces uno cree para que Dios obre es necesario que la gente le obedezca. Y eso, por sorpresa, puede parecernos a nosotros, en cierto sentido, no es indispensable. Esto no significa que Dios pierde soberanía o deje de ser rey de la creación y el señor de la historia. Todo lo contrario, significa que cuando algo o alguien quiere seguir al Señor o pretende escapar de su gobierno, es en un determinado sentido volverse o se devuelve a él. Y por eso hay un ejemplo: el que huye de su amor, ese alcanza por su justicia. Esto implica
que la desobediencia humana, aunque nos parezca fracaso del plan divino, no son signos de entrada hacia nuevas posibilidades de la infinita sabiduría y del inagotable poder de Dios. Hay que afinar que Dios no quiere nuestra desobediencia, pero a través de ella hace que obedezcamos y que finalmente le servimos. Tenemos el caso de San Pablo. El plan del amor, que ciertamente es personal y por eso Dios es misericordioso y nos da su gracia. Eso es lo que nos anuncia hoy la primera lectura. Muchas desobediencias humanas. ¿Cuántas personas que la vida le ha cambiado, por lo menos una enfermedad, una prueba, una dificultad, un secuestro, que antes no querían nada con la Iglesia Católica y a partir de esa experiencia, a mí no me interesa Dios, Dios es el último puesto, pero han tenido alguna experiencia que les ha llegado, han llevado a acercarse más al Señor. Y por eso les decía que el ejemplo lo tenemos hoy en San Pablo. El Evangelio de hoy nos habla que Jesús es el camino. Para llegar a Jesús necesitamos caminar con Él. Para ir donde va Jesús hay que ir atrás de Jesús, perdón, hay que ir a través de Jesús. La idea de que Jesús iba a alguna parte no es necesariamente a un lugar físico, nos resulta quizás más comprensible que la ida de que nosotros vamos a través de Jesús o por Jesús. Por eso conviene detenernos un poco a meditar qué puede ser aquello de ir por Jesús, es decir, de ver en Él nuestro camino. Por eso Jesús es nuestro camino, y cuando decimos que Jesús es nuestro camino, significa que hay que tomar en nuestra vida las opciones que tomó Jesús. ¿Cuáles son las opciones que tomó Jesús? Haciendo el bien y tratando al más necesitado. Jesús es nuestro camino y eso significa tomar nuestras vidas. Obrar como Jesús es otro camino. Las obras que hace Jesús las podemos hacer también nosotros, en el sentido de la misericordia, en el sentido de la caridad. Llevar una vida como la suya, dejarnos mover por su amor como el suyo. Este es el camino que equivale aquí. Jesús es nuestro camino. Si Jesús es nuestro camino, significa que hay que recorrer el misterio de Cristo. No darlo nunca por conocido, sino tenerlo siempre como alguien por conocerlo más. Según esto, el camino equivale a una fuente infinita. Jesús es nuestro camino y eso significa, así como Él ha venido a nosotros y se ha hecho Él en nosotros, ahora nos corresponde a nosotros ir hacia Él. Y una y otra vez lo hacemos suyo. Esa sería la primera parte de este Evangelio. ¿Qué significa el camino de Jesús? La segunda parte de este Evangelio es la pregunta de Tomás. Él dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer, a saber el camino? Escoger el camino es la razón de la meta. Y no lo contrario, la vida cotidiana actuamos de esa manera, hacia dónde queremos llegar y de ahí entender a dónde queremos, cuál es la decisión que nos conduce hacia ese punto final.
Jesús no deja sin respuesta a Tomás, porque finalmente le dice: nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí. Y entendemos que el término del camino es el Padre. Tomás pregunta cómo se pudiera decidir el camino una vez conocido la meta. Para él parece claro que el camino es conocido y que la meta también. Se podría saber cuál es el camino. El camino es Jesucristo. Quien no da a conocer la meta, el Padre, en esta tierra, no puede adueñarse de la meta a través de la inteligencia, pero luego utiliza esa inteligencia en la búsqueda de tal meta. Por eso lo central de todo esto es que nunca poseemos la meta, y si no seguimos a Jesús, porque Él es la meta, y necesitamos estar dentro de Cristo para acceder desde Cristo a nuestra meta, que significa don, y nunca es un jornal. Siempre Jesucristo es gracia, nunca recompensa. Siempre Jesucristo es un regalo, nunca salario. Por eso es importante hacernos la pregunta que se hizo Tomás: ¿cuál es el camino? Y el camino, la meta ya la tenemos, que es Jesucristo. Jesús nos invita a la calma, a la serenidad y también a la alegría. Por eso fluye como un río de paz de su corazón, resulta hasta el nuestro. Son los nuestros, los tiempos de agitación, el nerviosismo, el estrés, tiempo que el mismo demonio Satanás ha infeccionado las inteligencias de los hombres, haciendo llamar al bien mal y el mal bien, dando luz por oscuridad y oscuridad por luz. Sembramos en el alma duda, que angustia, y brota una desesperanza. Dice Jesús: no se trata que vuestro corazón, sino creéis en Dios. Los que creen en Dios creen también en el Padre, cree en mí, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. No podemos excusarnos como Tomás. Nosotros sí sabemos el camino. Nosotros por pura gracia sí conocemos el sendero que conduce al Padre, en cuya casa hay muchas estaciones. En el cielo Él nos espera, y es un lugar que quedaría siempre si nosotros no lo ocupamos. Pues pidámosle a Dios en esta Eucaristía. Jesús siempre nos muestra el camino, pero para llegar al camino tenemos que estar en Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hacemos oración de los fieles. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que por el Espíritu resucitó a Jesucristo entre los muertos y vivificará también nuestros cuerpos mortales. Y digámosles todo: vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Por la Iglesia enviada por Cristo al mundo, para que a través de todos sus miembros le haga presente entre los hombres con sus palabras y con sus obras, roguemos al Señor. Vivifícanos, Señor, con el Espíritu Santo. Por los que tienen cargos de responsabilidad al servicio de los demás, para que busquen siempre el bien, el progreso y la paz, roguemos al Señor. Vivifícanos, Señor. Por todos los que sufren y los marginados, para que encuentren alivio a su soledad y el apoyo de hermanos generosos, roguemos al Señor.
Vivifícanos, Señor, con el Espíritu Santo. Por nosotros y por nuestra comunidad cristiana, para que bajo el callado de Cristo y de los pastores de la Iglesia, vivamos en la unidad de una sola fe y de un solo amor, roguemos al Señor. Vivifícanos, Señor, con el Espíritu Santo. Por las intenciones de esta Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de Radio Natividad y quienes nos escuchan, también por la paz de Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por la salud mundial y por los que se encomiendan a nuestras oraciones, roguemos al Señor. Vivifícanos, Señor, con el Espíritu Santo. Pidamos también por nuestro difunto, por el Padre Steven, también por Pablo Antonio, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad las ofrendas que te presentamos y ayúdanos a conservar tu gracia para alcanzar un día la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se levanta todo lo que está caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Sana, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Sana, oh sana. Thank you.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para las personas que no pueden recibir a Jesús sacramentalmente, vamos a hacer la comunión espiritual. Jesús amado, creo que estás siempre con nosotros para apoyarnos en nuestros caminos. Creo que estás también presente en el misterio de la Eucaristía, que nos ofrece tu cuerpo y tu sangre bajo las especies de pan y de vino para nuestro sustento espiritual. Señor Jesús, te amo y quiero vivir unido a ti. Deseo recibirte en mi corazón. Sin embargo, no me es posible participar de la comunión sacramental. Por eso hago la comunión espiritual. Ven, Señor, y toma posesión de mi corazón. Consérvame siempre unido a ti y líbrame del pecado y de todo mal. Amén. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor.
siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Creo, Jesús mío, que eres el Hijo del Dios vivo, que has venido a salvarlo. Creo que estás presente en el augusto sacramento del altar. Creo que por mi amor estás en el sagrario noche y día. Creo que ha de permanecer con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también nos ha prometido a nosotros estar ahí en el Santísimo Sacramento. Creo que nos bendice. Y también aquellas personas que quieren visitarte en el Santísimo Sacramento del altar, que quieren ser tus adoradores, pero que en este tiempo no pueden. Creemos que eres el viático de los moribundos, que ama y que nos sigue amando a todos nosotros. Te amamos y con seguridad queremos que nos lleves al cielo. Por eso, Señor Jesús, creemos en tu divina presencia. Ven, Jesús mío, queremos estar contigo. Queremos adorarte y por eso te ofrecemos este rato de adoración. Alabar el alma del Señor. Alabaré al Señor mientras viva, como dice el salmista. Tañaré para mi Dios mientras existe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos. Señor, que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado por medio de la pasión de tu Hijo y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición, en familia, hacer el altar de María, nuestra Madre Santísima, y orando a la Madre de Dios y a la Madre Nuestra con el Santo Rosario. Familia que reza unida, permanece unida. Y donde se reza el Rosario, no falta lo necesario. Necesitamos que seamos devotos al Santo Rosario. En este mes de María, no solamente buscarla a ella en las enfermedades o en la pandemia o en el mes de mayo, sino hacer esto como un ejercicio de virtud para nuestra vida cristiana. Por eso vamos a cantarle a ella, la Madre de Dios y la Madre Nuestra, el Ave María, y la ofrecemos por la salud mundial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las Santa Madre de Dios. Para que seamos
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden irse en paz. María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús, enséñame a amarle como le amaste tú. María, ven, María, ven, llévame de la mano a Jesús, enséñame. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.